Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva conexión, Conexión Talentos, el programa del Centro de Medios Audiovisuales y de Bienestar Universitario, el programa que resalta los valores y los talentos 100% ADN Poli. Estamos muy contentos el día de hoy de invitar al profesor Andrés Rocha, nuestro profesor, nuestro director técnico de las selecciones de fútbol y de futsala, miembro del equipo de Bienestar Universitario de nuestra Jefatura de Deportes. Contentos de estar contigo esta noche, Andrés. Muy buenas noches, bienvenido. Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Tenía muchísimas ganas de estar en tu programa. Desde mucho tiempo que llevo viendo los programas, dije en algún momento quiero estar ahí y compartir mi experiencia por el poli, mi experiencia por el deporte y pues contarles un poco de mi historia y que sepan un poco quién es más Andrés Rocha. Qué bueno, Andrés, muchas gracias por estar tan pendiente, por ser uno de los televidentes más fieles que tenemos en este espacio, porque es cierto, Andrés siempre se conecta, él siempre recibe la publicidad y siempre está ahí diciendo presente en cada uno de nuestros capítulos. Entonces, pues, Andrés, gracias por eso y el honor es nuestro de tener a una persona de verdad con tantos valores, una persona que queremos entrañablemente y que también sé cuánto te aprecian, te respetan, te admiran y te quieren los estudiantes que hacen parte, pues, de los grupos de futsala y a partir de ese año también de fútbol. Sí, no, es verdad que uno en el poli forma lazos de amistad demasiado fuertes. Digamos que las personas se vuelven de una unión, de una conexión increíble, no solo con estudiantes, sino con funcionarios, con jefes. Siempre lo he dicho que el poli tiene un diseño no lineal, sino transversal, donde uno puede hablar con los jefes porque el carisma y el don de personas que se manejan y que hay en la institución y la mística que se lleva es impresionante. Sí, es cierto, Andrés. Pero bueno, vamos a comenzar nuestra conexión talentos el día de hoy, conociendo, como tú lo decías al principio de en la presentación, conociendo un poquitico más de quién es Andrés Rocha, conozcamos su historia desde su niñez y esa afición, ese amor, esa pasión tan grande que Andrés siente por el deporte rey que es el fútbol. Entonces vamos a comenzar hablando un poquitico de tu familia, Andrés, de tus papás, de la señora Cecilia, de don Humberto, tus padres, ellos son cundinamarqueses. Háblanos un poquitico de esa familia que conforman ustedes. Bueno, mis padres son docentes, digamos, de ahí también va a llevar un poco el tema de esta pasión y de esta profesión. Se conocen siendo profesores. Al cabo de los años, pues sale esta hermosa criatura. Bueno, con el tiempo se separan y siempre, digamos que las venas y la sangre me llevó siempre al deporte. Entonces, en la parte de la niñez, pues digamos que en las calles siempre el balón rodaba o el balón estaba ahí. Perteneciendo siempre a las selecciones o a los equipos representativos de las instituciones educativas donde estaba y conformando, digamos que como liderando un poco siempre desde pequeño esos grupos y ahí pues digamos que va generando uno también como ese grupo de amigos que hoy en día tengo que son a través del deporte y pues mi mamá siempre me apoyó y siempre me respaldó el tema del deporte, ¿sí? A nivel educativo, a nivel de escuelas de formación, a nivel de estar pendiente de mis cosas. Y pues eso me da como un plus para poderlo desarrollar y poder divertirme más con el balón. Claro, eso es algo muy bonito, ¿no? Porque como hablábamos previamente, pues tu mamá no es deportista así de alto rendimiento, pero fue una persona que influyó muchísimo en ese gusto tuyo por el deporte porque te apoyó al 100%, como tú lo dices, a través de escuelas de formación. Siempre te apoyó y estaba ahí pendiente de que fueras un gran deportista. Sí, mi mamá no es, no, ni de alto rendimiento, mi mamá no practica para nada el deporte, ¿sí? Pero vibraba
vibra un poco, digamos, con mi pasión que pues durante toda la vida le he llevado, entonces yo le nombro los equipos pero ya hoy en día se interesa, por lo menos me pregunta y me dice, venga, ¿cómo quedó Millonarios? Entonces yo le digo, ganó. Y ella dice, ah, bueno, bien. Pero no es que, pero sí, digamos que un poco la llevé allá. Entonces, cuando probaba, entonces siempre la hidratación, bueno, la ropa, y algunas, muy pocas veces o algunas veces me acompañó a partidos, pero siempre se interesaba, bueno, ¿cómo le fue? ¿Qué ganó? ¿Perdió? ¿Está bien? Bueno, mamá. Muy, muy pendiente, un apoyo constante. Eso Sí, es muy importante no. que los niños, en una edad temprana, los niños reciban el apoyo de sus padres y los motiven a ejercer algún deporte, ¿no? A desarrollar alguna actividad física. Sí, digamos que bueno, yo me muevo más en el tema universitario y aún ahí, digamos, encuentra uno padres de familia que el apoyo es total. Sí, por ejemplo, acompañan a sus deportistas no solo en competencias, sino en entrenamientos, los llevan, los recogen, van a los partidos, a veces van a los entrenamientos, los miran entrenar, siempre están ahí, siempre están ahí, y digamos que también formamos como un grupo de padres que apoyan a sus hijos. Sí, porque tenemos un post partido o un previo partido, entonces uno habla de lo que sucedió el partido pasado, de lo que puede suceder este, porque también van conociendo un poco los grupos y los equipos a los que enfrentamos y el equipo que somos nosotros. Y eso es muy chévere porque le permite a los estudiantes tener como ese respaldo para desarrollar la actividad. Bueno, de niño en el municipio de Vergara, Cundinamarca, en el Liceo Pablo VI, hace Andrés toda la primaria. Ahí ya tenía en la afición por el fútbol, ya en ese colegio ya jugaba siendo muy pequeño, segundo, tercero de primaria. Sí, ya, eso fue desde pequeñito. Eso no, desde pequeño nací allá y ahí ya representábamos al colegio, al municipio, digamos, y jugábamos intercolegiados, viajábamos a otros municipios. Era nuestro mini mundial, entonces era algo muy divertido, digamos que con el tema de notas o con el tema de responsabilidades en la casa, que le decían a uno, bueno, lo dejo ir, pero haga tal labor. Entonces, uno por esa labor, pues hacía, y por el deporte, digamos que a las personas que les gusta el deporte, les apasiona el tema, entonces, digamos que los papás nos aprovechamos un poco del tema porque bueno, quieres ir a jugar, entonces pues cumple con tus labores, con tus responsabilidades académicas, bueno, como hijo, y ahí entonces como que es un gancho para uno orientarse un poco en la vida. Claro. Y si eras buen hermano, porque ya siendo pequeño y siendo hermano mayor, tienes una hermana, se llama Julie, y si estabas pendiente de ella o estabas más pendiente del fútbol o de cuidar a la hermana. Bueno, con mi hermana Julie, muy pendiente porque digamos que mi hermana es también aficionada al deporte, no al fútbol. Ella es tenimesista, ¿sí? Y ella, digamos que yo le llevo 10 años y de una u otra manera la llevo y el apoyo es un poquito mejor porque la oriento un poquito más. Ella llega a ser selección Bogotá de tenis de mesa, representa al país varias veces fuera del país, entonces el apoyo es un poquito, digamos, mejor, no mejor, pero en la orientación de con qué personas tiene que pues, medirse y pues llega a ser Selección Colombia de tenis de mesa. Qué chévere. Y ya bueno, ya sigues creciendo un poquitico más y llegas a la adolescencia y pasas a otro municipio de Cundinamarca que es Ubaté. Allí haces en el Instituto Bolívar tu bachillerato. Y ahí ya vivías la fiebre del fútbol al 100% y hincha 100% de Millonarios. Sí, ahí ya digamos que eres, ya es un poco más consolidado,
Llegó a representar a Cundinamarca también, nos ganamos los intercolegiados, y puedo desarrollarme más, digamos que hay más escuelas y hay más fogueo, y de ahí, pues la pasión es todavía mayor, ¿sí? Ahí, digamos que entrenar 5 días a la semana, el fin de semana viajar a jugar. Y entonces la pasión era magnífica. Claro. ¿Y qué? ¿Cuál era la posición en el equipo de Andrés? ¿Delantero, defensa? No, volante 6 en el medio campo, un poquito más entrador duro que creación. ¿Y esa era la posición del colegio siempre? Sí, siempre ahí me caractericé por ese despliegue que tenía de ser fuerte y de ser muy, muy, muy bueno a nivel de correr. ¿Sí? Bueno, y llega la oportunidad ya de trasladarse a Andrés a Bogotá, de radicarse en Bogotá y de entrar a una muy buena universidad que tiene un programa muy importante a nivel de deportes y es la Universidad Inca de Colombia. Ahí estudias tú, esa es tu preparación en cultura física y deporte. ¿Cómo es ese programa? Bueno, antes de eso, pues digamos que llega uno, como todos los jóvenes, que sale uno como desorientado del colegio tratando de buscar qué estudiar o cómo estudiarlo o dónde estudiarlo. Y pues digamos que la misma pasión lo lleva a uno, y seguramente a muchos adolescentes les pasa hoy en día eso, y es que toma la decisión de muchas veces de seguir una creencia de una carrera que de pronto no es lo que les gusta porque se la infunden, y eso me sucedió a mí, ¿sí? Yo fui infundado por la familia, no estudie deporte que no es bueno, no sé qué, pero yo no me veía en otra, yo no me veía en otro, no me veía en un escritorio, ¿sí? Bueno, lo mío es, aparte tengo la vena de mis papás de ser docente, entonces yo no me veía ahí. Entonces yo le decía a mi mamá, no, es que yo quiero esto. Ella me decía, pero no, eso no es. Yo le decía, no, es que no me veo en otra cosa, ¿sí? Y entro y, bueno, indago y busco y llego al programa de la Inca, que es un programa muy bueno. Digamos que ese se caracteriza un poco por a nivel deportivo o a nivel de. Y es que va enfocado al deporte de alto rendimiento. Sí, aquí lo que pretendemos o buscamos el énfasis, no el 100%, es en potencializar los deportistas para que ellos desarrollen o crean su mejor potencial para desarrollar el deporte, bueno, el X deporte que practiquen, porque no todos se dedican al fútbol. Claro. Bueno, y antes de ahí te gradúas y ya tomas la decisión, estudias ese programa tan especial y empiezas a ejercerlo ya como director, como entrenador, a trabajar dentro del mundo del deporte. Pues digamos que la profesión te da para empezar a trabajar antes de que tú te gradúes, ¿sí? Entonces, desde segundo semestre inicié trabajando en escuelas de formación, con niños, desarrollando un poco lo que iba estudiando, lo iba aplicando a estos niños. Luego me gradúo y se me da la oportunidad hacer las prácticas profesionales en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Sí? Con tan gran éxito que tuve en la Universidad Nacional que decidieron dejarme como entrenador. Entonces, y allá empiezo ejerciendo a nivel educativo, bueno, a nivel de instituciones universitarias, manejé la selección de fútbol femenino. Sí, duré 9 años dirigiendo ese equipo. Desde que salgo y bueno, y ahí otras instituciones universitarias. Llevo ya 17 años a nivel universitario trabajando.
Qué interesante, qué chévere, porque es una actividad muy bonita que lo enriquece mucho a uno porque es lo que a uno le gusta, ¿no? Es la pasión y Sí. qué bonito uno estudiar y trabajar y desarrollar lo que a uno le gusta, lo que a uno le llena de pasión, ¿no? Eso es importantísimo. Yo considero que cuando uno es un apasionado, el simple hecho de nomás de decir hola ya se siente y se irradia, ¿sí? Y digamos que soy un agradecido y un bendecido porque bueno, me he podido desempeñar laboralmente y profesionalmente en esto. Y las personas que han estado conmigo, hay una conexión tan bonita. Que hoy en día, digamos, ya no competimos, pero seguimos hablando de fútbol, seguimos hablando de los procesos, seguimos hablando bueno, de la actualidad deportiva, bueno, de la Champions, del torneo colombiano, de las eliminatorias, ¿sí? De miles de torneos y experiencias a nivel deportivo, porque eso lo vive y lo siente uno y lo que yo hago. Digamos, se lo he transmitido a todas estas personas que hoy en día también ellos, digamos, no sé, en el poli hay muchas personas que son ingenieros, pero no dejan de apasionarse y llegar a su casa y acostarse, decir, uy, tuve un día pesado, pero quiero acostarme a ver fútbol. Tengo la hora del almuerzo y a la hora del almuerzo hay Champions, entonces voy a ver Champions. Bueno, o hasta en la oficina pongo la doble pantalla y pongo el partido y voy trabajando. ¿Sí? Entonces eso es lo que trata uno de inculcar, ese amor por el deporte y por el fútbol, para que ellos sigan generando esa pasión. Claro, y se trata de eso, ¿no? De generar en ellos esa pasión y ese gusto. Y Andrés tiene pues a 12 niños, sus hijos, dos hijos que tiene Andrés, a los que les ha inculcado este deporte, ¿no? Llega, sigue la evolución de tu vida y te conviertes en padre. Y tienes a dos niños, tienes a James y a Radamel, a Juan Andrés y a Gabriel. ¿Cómo es la historia de Juan Andrés y de Gabriel? De James y Radamel. Sí, bueno. Yo me caso, ¿sí? Decido seguir la evolución y pues nacen ellos dos. Me caso con alguien que no es, o sea, como pareja muy bien, pero no tenemos esa afinidad en el deporte, ¿sí? Deporte. Del deporte, ¿sí? Y bueno, el niño mayor es Juan Andrés, nace en el Mundial de Brasil. Bueno, por esa época, James es el jugador del Mundial, el goleador del Mundial, y no, pues no hay de otra, James. Pero la mamá, James. sí. La Pero mamá, la no, mamá, no, no, señor, no, ¿cómo se le ocurre? Entonces, bueno, busquémosle algo parecido. Entonces, Juan Andrés, queda. El otro niño nace dos años después. Tengo ahí una bonita historia, es que nace en el mismo día y a la misma hora, 2 años después. Entonces, digo, bueno, no, Radamel viene de una lesión larga, de un año de ruptura, no pudo ir al Mundial. No, Radamel, tampoco. Radamel. Bueno, entonces, Gabriel. Entonces quedaron Juan Andrés y Gabriel, Gabriel. pero Andrés sí ha sido un padre muy amoroso, lo vemos en redes sociales siempre con sus hijos y Sí. inculcándoles ese amor por el deporte y ellos son muy aficionados también. Pues digamos que he tratado de no ser tan intenso porque seguramente me van a decir, uy, no, papá, ya no más, no más. Pero sí, inculco, les dejo su trampita ahí en la casa, el balón o un lazo o una colchoneta, para decir, bueno, ¿esto para qué sirve? Ay, saltemos, ay, pateemos un balón. Entonces ahí vamos en ese proceso, una cesta y bueno, ahí, ¿qué hacemos? Lancémoslo allá y invoquémosla. Ahí vamos en ese proceso, sí. No, pero sí, la idea. Pero Los he podido serán llevar al grandes futbolistas. estadio. Esperemos Y también que sean azules. ya son seguidores del azul, los hemos visto de azul. Sí, de azul, sí, eso sí.
Y con los Tenemos jugadores que. azules los hemos visto. Sí, exacto, eso. Los he metido al campo de juego para que salgan con el equipo. Y ahí voy en el proceso. En el proceso. Bien, y en esos procesos y en esa formación, el compartir, ¿no? Tú sales de la Universidad Nacional de una experiencia muy bonita de dirigir las selecciones, pero te llega una gran oportunidad y es vincularte a una gran universidad, a una gran empresa. Tú llegas al Politécnico Gran Colombiano. ¿Cómo es la llegada de Rocha al Politécnico? Mira que, bueno, Dios lo coloca a uno en circunstancias y lugares maravillosos. Yo salgo de la Universidad Nacional porque digo, yo ya creo que cumplí un ciclo, no sé, allá. Creo que cumplí el ciclo por una u otra razón. Y dije, pues, lo que depare. Entonces, en diciembre tomo la decisión de no continuar más. Y en enero me llega la oportunidad de la vacante. Me dicen en enero, oiga, está esta vacante en el Politécnico para el equipo de fútbol sala, preséntese. Y entonces, pues, me citan para una entrevista. Y así fui. Llego a la entrevista con Charlie, Carlos Arturo. Llego allá y Charlie, de una vez, como que la conexión fue. La entrevista duró 20 minutos, 25 minutos. Es que salgo tan sorprendido de allá que Charlie me dice, no, ustedes vaya de una vez a recursos humanos y bueno, y haga el papeleo y ya lo vinculo, entonces ya él ya empieza a generarme todo ese proceso. Y pues esto normalmente en un proceso para una vacante pues no se da de esa manera. Pero fue tan buena la conexión y tan chévere que él vio mi perfil en mí, del conocimiento del deporte universitario, que se tomó el atrevimiento de decir, venga, de una vez ustedes, ¿sí? Y pues no sé, de ahí se genera esa pasión y ese amor por el poli y ese compromiso y esa entrega que fue muy, muy, muy chévere. ¿Ya cuántos años, Andrés? Ya 7 años. Ya hace 2014. un tiempo importante donde se ha hecho un proceso porque el Politécnico de la mano de Rocha en estos equipos de futsala, hablando de futsala, pues han logrado cosas muy importantes, ¿no? Un subcampeonato con las niñas, la selección femenina, fuimos campeones en el 2019, se ha Como hablábamos hace un ratico, siempre el Politécnico en futsal ha estado en el podio, ha tocado el podio en esos juegos universitarios y ha sido una muy buen proceso. Pues es tan interesante lo que se maneja en el poli a través del fútbol sala que, bueno, llegó, toda institución universitaria tiene su diferencia, pero digamos que aquí el compromiso y el amor que la gente tiene por el fútbol sala es impresionante. Entonces empezamos captando, digamos que, bueno, hay una base de jugadores en el 2014 cuando llego, que es muy buena, y empezamos a generar procesos. Normalmente en una universidad uno, digamos que tiene un deportista 3 años o a veces hasta 4, mientras el estudiante a veces se forma o llega al nivel y se vincula a la selección, pero ya después de que se vincula, pues tiene una terminación que es cuando ya culmina su carrera y ahí pues uno va alimentando la selección con nuevas personas. Y desde el 2014 me propuse bueno, como siempre, laboralmente, de salir campeón, si no, no pienso en otra cosa. Y desde ahí siempre nos hemos metido en finales, siempre, siempre nos hemos metido en finales, siempre hemos estado ahí, hemos tenido años en que no perdemos un partido, hemos sido los mejores, y duramos así como 3, 4 años con un grupo de estudiantes que se comprometieron y se entregaron al equipo del Poli de Fútbol Sala. El torneo interno mueve mucha, masifica mucho el deporte ahí, donde vemos esas gradas llenas, donde esas finales eran apasionantes, vibrantes. Y digamos que de ahí pues salimos
Y siempre, pero siempre se nos faltaba algo. Digamos, llegamos a las finales y por penaltis perdíamos. O teníamos el más mínimo, de la más mínima desconcentración y perdíamos el partido. Y no, o sea, y no alcanzábamos y no nos daba. Y en el 2019, digamos que es la culminación de un proceso de casi 5 años donde nos comprometimos, no desde ese día, sino desde años anteriores, a que el 2019 iba a ser algo, digamos que yo teníamos un grupo interdisciplinar con Charlie, con el jefe Rivera, donde el compromiso desde arriba hasta la más mínima persona que podía estar en el equipo era muy grande. Y llegamos allá con la ilusión y empezamos partido tras partido. Entonces ganamos, empezamos a transmitir por redes, por en vivos, los partidos y la gente pues motivando, no, muchachos, muy bien, goleamos, estuvimos. Llegamos a la semifinal que era, digamos, como el partido que no habíamos podido superar, porque siempre nos eliminaban en semifinales, creo que 2 veces nos eliminaron. Y digamos que ese día jugamos contra la Distrital y la entrega de estos deportistas fue altísima y la concentración fue demasiado, que ganamos 3-0, ¿sí? Y para mí la satisfacción fue pues total y completa porque digamos que fue como haber llegado, roto una barrera que durante años no lo habíamos podido lograr y pues llegamos a la final. Entonces llegamos a la final, pero ya estando en la final dijimos, bueno, estamos en la final, no es que venimos aquí a pasárnosla y decir, ya hicimos lo que teníamos que hacer, sino lo mismo. Trabajos de recuperación, trabajos de concentración, trabajos de meditación. Bueno, para esa final llegamos y era un partido muy fuerte, fue contra la Manuela Beltrán, o sea, Manuela Beltrán, y quedamos 3-3 y nos fuimos a penaltis. Y en penaltis teníamos algo muy bueno y es que la seguridad y tranquilidad que habíamos trabajado y lo que habíamos practicado, yo creo que habíamos practicado, no sé, 500 penaltis, no sé, algo así, por colocar una cifra, tanto en arqueros como en pateadores, que digamos que teníamos un sabor dulce. De decir, venga, esta vaina es de nosotros porque hemos trabajado tanto por ser campeones, que si se nos da la oportunidad de irnos a penaltis, por ahí es. Y llegamos y no nos convierte en ningún gol, convertimos los dos goles, o aquí son tres cobros, digamos hoy en día son cinco, pero en esa época eran tres cobros, y salimos campeones, y pues la felicidad absoluta de haber culminado con. No haber culminado el proceso porque todavía nos quedaba más para competir, pero haber culminado el torneo siendo campeones después de 5 años luchando, entregando, dejando, no sé, dejando miles de compromisos por ir a entrenar, por llegar a un partido. Entonces fue demasiado, demasiado satisfactorio ese triunfo. Eso fue como el ya, La puedo morir en culminación. paz. Sí. Claro, es lo que decía Andrés, es un proceso muy importante. Se fue llevando hasta que se logró el objetivo, que era ese campeonato tan anhelado por la jefatura de deportes, por todo bienestar en general. Pero era consolidar a un equipo humano, unos muchachos, como bien lo ha dicho siempre nuestro director de bienestar universitario, Juan Carlos Rivera, no necesitamos goleadores, necesitamos excelentes seres humanos. Y era un grupo fabuloso. Teníamos a Fabián, quien estuvo también en este programa acá, que hizo parte de todo ese proceso. Pero los procesos siguen, ¿cierto? Y llega un momento en que, pues, estos muchachos se gradúan, van a tu vida laboral ya, y toca volver a empezar de ceros. Es muy complicado a nivel universitario mantener la calidad de estos equipos, Andrés. Digamos que cuando, pues ahorita sí tuvimos un pues no un gran, digamos un bache, pero pues afortunadamente nos ha llegado como dice el programa, talentos, ¿sí?
que nos hace falta sincronizarlos dentro de un sistema de juego, dentro de una idea de juego, para ir generando situaciones de juego que son repetitivas, que digamos que eso es lo que se va dando dentro de un partido, ¿sí? Para que cuando ya llegue el momento del partido, de la competencia, pues esos momentos o esos movimientos que se dan, pues sean ya innatos, ¿sí? Pero eso hay que repetirlo como un ensayo de cultural, el profe me Sí. entiende un poquito más, eso. Entonces, digamos que ir sincronizando, pues toma su tiempo. Esa misma experiencia, pararse en una cancha y decir voy a enfrentar a tal universidad y esa universidad de pronto tiene un poquito más, bueno, ¿a qué me preparo? Cuando tienes la grada llena y te están abuchando y te están diciendo cosas, pues también hay que saber manejar ese tipo de sensaciones. Entonces, esas cosas, digamos que dentro del proceso que ahorita se dio por el tema de pandemia, porque digamos que todas estas personas se gradúan, y pues me toca empezar de ceros, pero afortunadamente llegó gente con talento, gente Ya también lo se mismo vieron. comprometida. Sí. Y están ahí. Y ahí van, y ahí vamos, y seguramente vamos. Y la idea mía siempre ha sido ser protagonista dentro de los torneos, sí, ser Claro. protagonista y ser entregado. Hoy, claro que también manejamos el tema de egresados, sí, donde también tenemos el equipo masculino y femenino. Sí, y también son equipos que se resaltan. Esperemos, ahí hemos logrado ser campeones, subcampeones con las niñas, también en el 2019. Y también pues resaltar ese compromiso de las personas, de eso mismo que irradiamos, que no se quieren desligar del poli, quieren estar ahí. Muchos de ellos dicen, venga, yo quiero estudiar una especialización en el poli para seguir estudiando y pues magnífico, porque obviamente los lleva un poquito más allá del deporte, lo que hablamos ahorita de ser personas, ¿sí? De ser grandes profesionales también. Claro, y en ese juego también hoy en día ha cogido mucha fuerza el fútbol, el futsala en las niñas también, ¿no? La versión femenina, por decirlo de alguna forma. Y también pues casi hacemos moñona porque cuando fuimos campeones del Politécnico Colombiano con los muchachos, las niñas fueron subcampeonas, también fue un logro muy Sí, importante. las niñas egresadas también. También fue un gran partido que tuvimos, ¿sí? Obviamente el equipo rival fue superior. No tengo ninguna más que decir que si no fue superior, pero digamos que haber llegado a un subcampeonato después también de muchos años, porque también es el mismo equipo que lleva. Llevábamos cuatro años con el mismo equipo luchando y pues se da el subcampeonato y también fue muy agradable y fue muy feliz ese momento. Claro, ahorita hablabas el tema de la pandemia, ¿no? Que una pandemia que nos paralizó un poquitico, que frenó todos esos buenos procesos en los que íbamos. ¿Cuál fue el reto, Andrés? ¿Cuál fue lo más difícil de seguir y mantener ese buen nivel del futsala del Politécnico Gran Colombiano en pandemia? Pues mira que el reto es para todos algo muy nuevo, porque obviamente estamos hablando de un deporte de conjunto, un deporte donde necesitas asociarte, un deporte donde necesitas espacio. Entonces como que el reto también fue para mí, ¿sí? Algo que nunca había desarrollado y nunca lo había hecho. Me fui apasionando y me fui enamorando de hacer la actividad en casa. Donde de verdad teníamos unos entrenamientos de 2 horas con balón y yo sé que no es lo mismo, pero donde nos mantuvimos y donde la gente fue muy feliz y fue también fue comprometida y entregada a estos entrenamientos, ¿sí? O sea, teníamos grupos de 20, 30 personas en clase y en sus casas, en sus salas, bueno, en sus patios, en cualquier espacio lo hacían y terminábamos súper agotados. Y fue casi año y medio desarrollando esta actividad de esa manera que el día que nos volvimos a encontrar, el día que nos volvimos a encontrar en una cancha, pues la felicidad fue grandísima porque vuelve uno y dice, venga,
digamos, tanto tiempo sin pisar la cancha o sin pisar la cancha del Poli. Entonces, fue muy chévere volver y retomar digamos, ese espacio. Claro, y el compromiso, lo que dices tú, el compromiso de los muchachos fue muy grande, ¿no? Ver usted esa respuesta a esos talleres virtuales y seguir con el mismo compromiso, ¿no? Y llegar a una alternancia, llegar nuevamente a una semipresencialidad con todos los protocolos de bioseguridad, que el Poli ha sido muy riguroso con el tema, Sí. pero los muchachos han vuelto a encontrarse y se están reinventando nuevamente las selecciones, los grupos. Sí, digamos que la pasión, de todas formas, falta todavía como que la gente, hay, no sé si es costumbre, nosotros los seres humanos somos llenos de costumbres y nos acostumbramos a la virtualidad. Y el poli ha sido muy bueno y muy exigente con los temas de los cuidados y el tema de bioseguridad al ingreso, al desinfectarnos, al mirar temperatura, al tener todos esos controles el estar vacunado. Entonces, eso nos ha servido que la gente retorne a la universidad, pero todavía hay muchas personas que de una u otra manera les ha costado el regresar o sea, yo tengo personas que todavía están haciendo entrenamientos virtuales y yo les invito, les digo, venga, pues, a la cancha. Y no, dicen que no, que son felices en su casa. Pues bueno, sigamos siendo felices, ¿sí? O sea, lo importante es que disfruten el deporte a su manera, pero sí pasa. Claro, y asumes a través de la pandemia, en medio de la pandemia, asumes otro reto muy importante, y es ya no solamente ser el director técnico de las selecciones y de las clases de futsal, tanto masculinas como femeninas, sino que también asumes todo el reto de llevar a la selección de fútbol. Sí, es algo muy bonito, es algo muy bonito porque el poli te llena y te lleva un paso más que cuando tú amas y quieres algo, quieres más, ¿sí? Entonces, digamos que el equipo de fútbol también llegó y llegamos a hacer entrenamientos, digamos que el poli no cuenta con el escenario, entonces lo hacemos de manera externa, pero el compromiso de la gente es lo mismo, es venderles, es como inculcarles una disciplina del deporte para que ellos cumplan, para que ellos estén, para que ellos se enamoren más de lo que se pueden enamorar o estén enamorados del deporte. Y eso es lo que he logrado y he llegado allí a nivel de niñas. También hoy generamos un grupo muy chévere, ¿sí? También son niñas que están súper comprometidas, que entrenan fútbol sala, que entrenan fútbol, que responden aquí a nivel, lo tengo que decir, esas niñas, unas duras para estudiar, los promedios por encima de 4 o 5. Cuando Charlie me dijo, revisa promedios, 4 o 5. Vea. Sí, súper bien, y pues, las felicité en su momento y digamos que es algo que normalmente no se da, porque el deportista o el artista, por dedicarle tiempo a su labor, pues no puede estar de Después alguna 100%, sí, pues, o sea, tiene que pues balancear un poco pues toda esta parte, y no es que sean los peores promedios, pero no es cuando yo miré que 4 o 5, dije, uy, por favor, ¿sí? Entonces, y así son en la cancha. Son súper disciplinadas, llegan, entrenan, súper juiciosas. Muy, muy queridas ellas. Y desde Bienestar Universitario, desde la Jefatura de Cultura, pues estamos muy pendientes de la Jefatura de Deportes, en el caso tuyo, estamos muy pendientes de nuestros graduados, de nuestros estudiantes, pero hay un capítulo y hay otro sector, hay otro grupo, otra población muy importante, a los cuales les tenemos una sorpresa muy importante desde la Jefatura de Deportes, y es la selección de fútbol de funcionarios, que también ya se está organizando y ya está cogiendo mucha fuerza, y es el proyecto que Sí, viene este 22, ¿no? digamos que bueno, como todo está retornando, este año solo pudimos desarrollar a nivel universitario el deporte en estudiantes. El próximo año ya teníamos el reto, digamos,
teníamos los equipos de egresados en fútbol sala, pero el gran reto que tenemos para el próximo año es el equipo de fútbol funcionarios. ¿Sí? Nos lo han pedido, nos lo han solicitado, ya hace, entonces la invitación para que el próximo año nos acompañen todos los funcionarios a los entrenamientos y a los partidos y a la selección y pues la idea es conformar un grupo como todo lo que genera el poli, un grupo de personas, una familia, pues a través del balón. Aquí ya tenemos inscritos varios, ¿no? Pero ya tenemos uno Sí. importantísimo que es Edward Hernández, nuestro Eduardo, productor claro, de sí. Conexión Talentos, que él está listo para ser parte de la selección. Sí, Eduardo, ya hizo la, digo, no, ahí estaré. Ya hasta me vendió un poco el perfil de lo que de cómo juega, de dónde juega y Ya hizo el casting, casting. sí, ya hizo la entrevista. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pero Andrés, Charlie, y es muy Charlie también, Charlie, es muy buen jugador, claro. Hay que poner a sí, jugar a Charlie también Rivera. dijo que, bueno, el jefe no sé, pero sí, Charlie también dijo que quería estar ahí. Claro, no, sabemos que no solo entre los funcionarios, los docentes, hay muchos profesores que juegan mucho Sí. y son excelentes y juegan mucho tenemos potencial, tenemos buen Sí, sí, talento sí, sí. para esa selección, estoy seguro. Va a salir mucha gente. Bueno, Andrés, hablando un poquitico de esas pasiones, o sea, una de las pasiones más grandes, sin lugar a dudas, en Andrés, pues es el fútbol. Y uno de ellos es su equipo del alma, que es Millonarios, el equipo grande de la capital. ¿Qué significa para Andrés Rocha el equipo de los Millonarios? Digamos que, pues yo no, no, nunca he sido barrista, vamos a decirlo así. Siempre he sido un apasionado del fútbol y siempre digamos que Millonarios me ha generado un amor y una pasión increíble por el deporte. Digamos que yo hoy en día voy al estadio y lo único que hago es mirar táctica de equipo. El ser entrenador me ha quitado un poco el tema de ser hincha o de ser fanático, ¿sí? De pronto yo veo un tiro de esquina y a veces me estoy fijando es cómo estamos parados dentro de la cancha, ¿sí? Tanto cuando atacan como defienden, ¿no? Y así, por ahí empiezo a mirar y estoy mirando es un poco más la parte de funcionalidad del equipo, pero Millonarios es algo que me apasiona. Sí, pude, llevo no sé cuántas veces asistiendo al estadio, cada vez que puedo, pues ahí estoy. Obviamente en estas finales Chao, no, pero Chodis. no, no, a veces se Chao, me cruza con Chodis. trabajo, a veces me cruza con trabajo. Entonces me da, no me da el tiempo, pero no, primero la responsabilidad, después el placer y el gusto. Pero sí, siempre muy, muy pendiente del equipo. Obviamente. La camiseta de la A a la Z la puedo llegar a tener para mí, entonces no, el equipo de los amores. Claro, y en esa historia larguísima, en todos esos años de gloria del equipo de los Millonarios con tantas estrellas y tantos jugadores, para Andrés, ¿cuál ha sido el mejor jugador que ha pasado por Millonarios? Desde la época de Di Stéfano y hasta hoy Uy, día. bueno, digamos que de los que he visto. Bueno, yo creo que alguien que, no, que me apasionó y que me enamoró, como digamos a muchas personas nos sucedió, fue John Mario Ramírez, que este año el COVID se lo llevó, Dios lo tenga en su gloria, pero es alguien que digamos que nos enamoró del equipo, porque él le infundió a través del balón mucho amor y mucha pasión a todos, a muchos hinchas. Azules para enamorarnos del equipo. Entonces yo creo que él, aparte de ser un muy buen jugador, es una gran persona y alguien que nos enamoró más del equipo. Y que seguramente nos hubiera dado muchas satisfacciones como técnico de ese Sí, equipo jacense. sí. Desafortunadamente, pues el tiempo no se lo permitió, el COVID no se lo permitió. Hubiera hecho algo bueno con el chico, con el Sí, Boyacá chico. no, él Con estaba con Patriotas. Patriotas, perdón, Con sí. Patriotas, sí, exacto. Boyacá. Y pues la idea mía también
en algún momento, pues viendo eso, era que él estuviera en la dirección técnica de Millonarios, ¿sí? Claro. Porque se lo merece, lo merece porque él es alguien que se preparó, que se preparó aquí en el país, fuera del país, para pues, porque uno de los sueños de él era dirigir a Millonarios. Claro. Y lo hubiera logrado, hubiera hecho compatriotas, hubiera Seguro hecho que una buena sí. escuela y hubiera llegado a ser un gran. Pero bueno, paz en su tumba al gran Sí. Ramírez. Otra de esas pasiones por el fútbol, pues también como buen colombiano, pues es la Selección Colombia, la camiseta de la Selección Colombia, que Andrés lo ha llevado muchas veces a Barranquilla, lo llevó al Mundial de Rusia, apoyar a la selección, lo ha llevado por el continente a Bolivia, Ecuador, a varios países en Sudamérica, acompañando a la selección. ¿Cómo ve hoy en día, Andrés? ¿Cómo ves tú en este momento a nuestra Selección Colombia? Estamos de cuartos, pero Ahí estamos. ahí estamos. Sí. ¿Cómo explicar eso? No, no se puede decir, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Digamos que la selección, como la selección en muchas oportunidades, tiene el respaldo de todo el pueblo colombiano. Sí. He tenido la fortuna de poder ir a los. Después de pandemia, a los últimos partidos, igual he ido también a los anteriores, y el equipo en Barranquilla es muy apoyado por todo el país. Uno ve gente de todo el país apoyando ya apoyando al equipo, ¿sí? Y a veces, digamos que eso motiva muchísimo al equipo para que cuando dentro de la cancha esté, pues dé un poquito más, ¿sí? Todavía no estamos tan desesperados por el tema del juego, sino más como el tema de que no hacemos goles. Llevamos 5 partidos sin hacer gol, colocamos a uno, colocamos a otro. Me parece que de pronto dentro de ese funcionamiento que ha tenido el profe Rueda, le ha hecho falta continuidad le ha hecho falta continuidad en procesos que ahorita te hablaba de colocar los mismos jugadores por lo menos en el mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, coloco un ejemplo. Coloca a Falcao y coloca a James. Pero en el siguiente partido coloca a Falcao y ya no coloca a James, sino coloca a Muriel. Entonces, como que les hace falta un poquito de esa conexión, ¿sí? Y esa regularidad en los partidos para que se afinen un poquito más. Entonces, cada partido el hombre está cambiando, digamos que por la misma necesidad. De pronto de que el resultado no se obtiene, ha hecho esos cambios. Entonces dice, no, pues pongamos a ver si este me funciona. Sí, me parece que por ahí hemos fallado un poco, ¿sí? Y ahorita en la fecha en las 2 fechas en las 4 fechas que nos quedan, yo creo que en las de enero, pues está complicado porque a pesar de que seguimos cuartos, tenemos el quinto y sexto muy pegados. Y el primer partido que tenemos, no, el segundo, el primero es contra Perú en Barranquilla y el segundo es contra Argentina en Buenos Aires. Que uno, digamos que matemáticamente o diría, pues ese partido está perdido. Hablémoslo así, el fútbol, Sí. entonces, sí, exacto, o sea, si no ganamos ese partido de Perú, se nos complicaría el asunto con un empate, porque seguramente iríamos a sextos o quintos, ¿sí? Y ya los últimos dos sí es Bolivia y Venezuela. Entonces Que ahí no son tenemos un fáciles poquito tampoco. que no son fáciles para nada. No, 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 Porque no, vimos no, Bolivia cómo le ganó a Uruguay. sí, exacto, eso, exacto. Y en Esto La es Paz, fácil. entonces todo el mundo, digamos que criticó en su momento el empate que obtuvimos en La Paz, que dijeron, no, venga. Y vea lo que le pasó a Uruguay, ¿sí? Entonces, ahí por ahí pues podemos tener el inconveniente de ese tropezón, ¿sí? Y no ganar y ahí vamos a tener ese pequeño Esa dificultad. Claro, dificultad. pero ¿será ese el problema de la selección que si bien tiene el apoyo de muchas personas y de todos los colombianos la apoyamos, lógicamente, pero también hay mucha presión, sobre todo los medios de comunicación, hay mucha Sí. presión sobre el técnico, ¿no? En un momento difícil hasta se habla de un posible cambio de técnico cuando
No debería ser así, ¿no? Sí, no, o sea, somos, o sea, lo que necesitamos es el apoyo, necesitamos el apoyo para la selección en estos momentos tan cruciales y tan determinantes como está ya finalizando la eliminatoria, que si al hombre no se le dan los resultados, pues hay que seguirlo apoyando porque en estos momentos cambiarlo sería pues lo peor que podemos hacer, ¿sí? Alguien que llegue a conocer el grupo, pues no. Vamos a todavía fallar un poquito más. Entonces hay que tener la fe y yo también tengo la fe de que clasifiquemos al Mundial porque una de mis excusas para viajar es el fútbol. Yo, digamos que esa misma pasión y ese mismo amor me lleva a que si, no sé, vamos a decir que si en Jerusalén deciden hacer un torneo de fútbol sala, allá estaré. ¿Eh? Pero sí, no sé, si en República Por Dominicana no hay ahora, fútbol, claro, por si, ahora fijo no. estar en Barranquilla viendo Perú, Colombia. Sí, allá estaremos. Sí. Y Ahorita, si Colombia ahorita. clasifica, veremos al profesor Rocha, lo veremos en qué tal. En Qatar, sí, si Dios no lo permite, allá estaremos en Qatar. Sí, 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 Catar sí. allá en primera Una... fila. Sí. Como estuve en Rusia, que es una experiencia y maravillosa. Este año, ahorita en diciembre, me voy a hacer como una pequeña capacitación y también de relaciones a Europa. Sí, ahorita me voy en vacaciones a hacer un poquito de esto, porque también quiero que las personas que me acompañan y que me siguen, se pueda dar la oportunidad de que el próximo año llevarlos a jugar un torneo de Europa. Qué bueno. Sí, Pues sería para el estudiante. Politécnico algo maravilloso y que Sí, nuestros sí, sí. muchachos estén en un torneo de estos. Pues sí, entonces me voy a, digamos que me voy a capacitar un poco con el fútbol europeo y también a través de las conexiones que ya tengo, ¿sí? Poder organizar un torneo para poderlo realizar el próximo año en octubre en Madrid, España. Qué bueno. Ojalá que nuestros chicos lleguen allá. Esos de los proyectos que vienen, ¿no? Pero en este Sí. momento, Andrés, que vas a ir a capacitarte y vamos a buscar esa participación y organizar cosas y seguir haciendo cosas, sigues al frente de un reto importante y es Cerros. En este momento estamos en Cerros. ¿Cómo va Cerros en este momento? No, ya Cerro se culminó la semana pasada con los grupos. No llegamos a cuartos de final, casualmente con todos los grupos que los dos grupos de fútbol sala, el masculino y el femenino, llegamos a cuartos de final y el de fútbol también. Pero viene Llegamos a el cuartos proceso de. para arrancar el próximo semestre No, otra no, vez. Es todo estamos el bien, proceso. perdimos con las chicas, perdimos por penaltis. Con los chicos de fútbol sala perdimos en el último minuto un descuido que tuvimos y nos hicieron uno y con el equipo de fútbol también la misma inmadurez, un jugador se hizo expulsar en el partido y nos dejó mal y pues son cosas de que los deportistas tienen que ir creciendo a nivel de deportistas y ser maduros. Sí, y seguramente él es el más arrepentido de haberse hecho expulsar, sí, de haberme dejado mal, porque seguramente hubiéramos llegado a la semifinal del torneo. Claro, pero eso es parte del proceso, ¿no? Eso es parte Sí, hace de parte esa del proceso. madurez y de esa formación. Sí, eso me parece a mí más valioso a veces, porque eso no solo es en la cancha, sino eso es en la vida. Y los va Sí, formando, claro. claro, o sea, yo en la vida puedo responder feo, no sé, con una persona que ame, y después digo, oh, ¿qué hice? ¿Por qué hice esto? Entonces, bueno, ya tomando esto a través del deporte, digo, bueno, la próxima vez que reaccione, tengo que pensar antes de tomar una reacción, porque puede ser que lastime a varias personas o a mí mismo que me lastime, yo no lo quiero hacer. Claro, en este momento, de todo ese equipo, de todo ese grupo de muchachos, de niñas y muchachos, ¿quién es el que se vislumbra como la estrella, como la persona, el goleador que vamos a tener, nuestro jugador estrella para el 2022?
Uy, no, ahí en las chicas, no, en el grupo de las niñas es homogéneo, digamos Homogéneo. que sí, o sea, el nivel es muy alto, ¿sí? Donde cualquiera puede resolver, donde cualquiera puede dar la solución, donde cualquiera puede recuperar el balón. Es un grupo muy bueno, muy interesante, el que hay hoy día de las niñas del poli. Y en los hombres, no. Están bien, o sea, no hay como alguien que figure o que. Y lo más interesante, Juan Carlos, que me parece esto, es que todos estos procesos los he logrado con personas del común. ¿Sí? O sea, no tengo el estudiante, yo no sé si soy afortunado o desafortunado, pero he tenido el estudiante que dice: ay, yo vengo de jugar en Millonarios, ay, yo vengo de jugar en Santa Fe. No, yo vengo de jugar en algún club como Saeta, de fútbol sala, ¿sí? No, todos vienen de jugar en el barrio o en el colegio o en algún club donde no figura mucho a nivel deportivo y transformar ese muchacho en un talento deportivo me llena más de satisfacción que a veces dirigir a alguien que ya tenga cierto recorrido a nivel deportivo. Y lo importante es que lo que tú dices, ¿no? Son seres humanos, como también lo dice Juan Carlos Rivera, son muchachos que ante todo son gran colombianos, son estudiantes Sí. de todos nuestros programas, hay muchos ingenieros, hay muchos estudiantes de mercadeo, hay muchachos de derecho, de todos los programas se unen y hacen es más por Sí. el amor, por la pasión, por el deporte, que por los títulos y las cosas, pues materiales, ¿no? Sí, no, aquí la unión y la fraternidad que se conforma en un grupo es algo increíble porque, digamos, uno en redes sociales los ve compartiéndose, digamos, que cumplió años un jugador y entonces el jugador decide hacer un viaje a, no sé, vamos a hablar, a Girardot, a celebrar sus cumpleaños en Girardot. Y cuando uno ve a toda la selección, uno dice, pues esa cosa me emociona, porque a través Claro. del deporte generamos lazos de familiaridad que llenan y dicen, porque uno, digamos, que uno no celebra el cumpleaños con cualquiera. ¿Sí? Sino lo celebra con las personas que ama, con las que quiere. Y cuando yo veo esta clase de cosas, digo, uy, pues qué chévere, sí, qué chévere que eso, que lo estemos dando y que lo estemos generando. Y pues así en muchos aspectos, a nivel laboral. Entonces, que entró uno a una empresa, necesitan un ingeniero, está pensando en un compañero del equipo o de la universidad, ¿sí? Porque quiere tenerlo cerca, porque quiere seguir compartiendo con él, porque se la lleva muy bien, porque se entienden, porque hemos generado esos lazos de amor por del poli hacia sus familias. Es muy chévere, es muy chévere. Yo he escuchado a padres de familia que dicen, llegan allá y me dicen, profe, no sé, lo quería conocer porque mi hijo no habla sino de usted y de lo que usted hace y de lo que usted, del partido y de no sé qué, y bueno. Tengo el placer y el gusto de poder conocerlo, porque eso es mucho tiempo el que lleva hablándome de usted y del equipo, ¿sí? Y es muy chévere y es muy agradable cuando llego a una casa y escuchar a un padre de familia decir eso, es porque realmente hemos llegado al corazón de estos estudiantes y estos deportistas. Qué chévere. Pues Andrés, ha sido una tarde muy agradable, ha sido una hora, ya se nos pasó el No, tiempo. ya se nos fue, uff. Ya se nos fue, son las 7 de la noche ya casi, pero muy contentos de escucharte, de hablar contigo, de compartir todas esas experiencias. Vienen nuevamente, comienza el proceso de cerro, volvemos a comenzar todo el año a trabajar en esto. Vendrán muchos proyectos y muchos éxitos Sí. para Rocha, para los equipos masculinos, femeninos, para nuestros graduados, para los funcionarios, muchas cosas. Entonces, desde ya, Andrés, te deseamos muchos éxitos, te agradecemos por estar en Conexión Talentos y sobre todo te agradecemos por esa entrega y compromiso tuyo hacia el Politécnico Gran Colombiano, hacia los estudiantes, hacia esa labor tan bonita de educar y de formar a través del deporte a estos gran colombianos. Felicitaciones, Andrés. Y No, no, muchas no, Juan gracias y Carlos. tienes la cámara y el micrófono para despedirte de tus amigos que te están viendo en este momento, de Bueno, no, Charlie, pues de todos. sí, exacto. No, pues primero agradecerte por la invitación, por estar acá en este espacio y que, como dije al inicio, pues que conocieran un poquito más de mi historia,
Sí, y mi historia por el deporte, por la vida, por el Politécnico, que de verdad lo amo. Y soy un bendecido y un agradecido de tener personas tan agradables como de pronto las que me están viendo, las que han pasado por mi vida en el Poli, porque de verdad que los llevo acá, los llevo acá. Son personas que quiero y que estimo más allá de un compañerismo de trabajo, de jugador, sino como alguien de mi familia. Entonces, la invitación para todos para que el próximo año se unan a las selecciones que tenemos, que el Poli les brinda a nivel de estudiantes, de egresados, de funcionarios. Mejor dicho, tenemos deporte por donde quieran, en todas las disciplinas, en baloncesto, voleibol, tenis de mesa, tenis, bueno, en todo lo que en los espacios, en las partes culturales, que para que se unan y estén ahí, que yo sé que el poli es algo que nos llena muchísimo. Así es, Andresito, nos llena mucho. Así de que ahí está la invitación hecha para que todos hagan deporte este próximo año en nuestras selecciones a través de todas las actividades de la Jefatura de Deportes y de la Jefatura de Cultura que les brinda Bienestar Universitario. A ustedes muchas gracias, amigos. Feliz noche y nos vemos dentro de 8 días en una nueva conexión. Feliz noche.